Buenos Aires celebra las regiones en un evento que, bueno, sí, recorre todas las regiones del país. Sí. Y además reúne a productores y artistas de todo el país, por supuesto. En un informe especial que hizo Verónica Benaim desde Buenos Aires, estamos en una comunicación telefónica con ella. Vero, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jime, Vicky? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿vos cómo estás? Bien. Muy contenta de estar en contacto con ustedes. Bueno, en un informe especial que nos hiciste, donde Buenos Aires celebra todas las regiones del país y estuvo presente el stand, por supuesto, patagónico también ahí. Exactamente, el día sábado, durante todo el día, en esta actividad que organiza el gobierno de la ciudad con diferentes cuestiones, por ejemplo, hace a veces son de diferentes países, en este caso fueron de regiones, uh-huh. Y estuvieron todas las casas provinciales allí participando, y por supuesto estuvo la provincia de Tierra del Fuego, y en este informe traemos un poco de lo que se vivió el sábado allí. Buenísimo. Bueno. Estuviste haciendo un videíto para nosotras, sí. Ahí, viendo en imágenes todo el registro de lo donde estuviste, así que si te parece vamos a verlo y seguimos comentándolo. Perfecto. Bárbaro. Compartimos. A ver. Día espectacular el sábado en la capital federal para disfrutar del evento Buenos Aires celebra las regiones. Tierra del Fuego está participando de esta actividad y en Esta Boca es Mía te mostramos el stand con la palabra de sus protagonistas. A nuestro stand, al stand de la provincia, también nos sorprende a cada hora, preguntándonos por la provincia o simplemente queriendo llevarse un recuerdo, ¿no? Nos estamos entregando información estratégica nuestra, la que queremos difundir, como la soberanía de las Islas Malvinas, nuestra industria, nuestros paisajes, nuestro turismo, pero también estamos entregando a la gente lo que son cosas como pueden tener recuerdo, imanes con el calendario 2019, donde nos tengan presentes todo el tiempo, ¿no? Bolsas, que la gente usa todo el tiempo ahora, pines, etiquetas para los chicos, para los cuadernos, pero que tengan una presencia, que tengan una significación de Tierra del Fuego en la vida de cada uno. La participación de embajadores también, trabajando estos chicos que ha seleccionado a la provincia que están estudiando en Capital. La verdad, un exitazo. La verdad que los chicos que han estado participaron fueron tres turnos, de tres chicos a la mañana, tres a la tarde y dos ahora para el final de este día. Entusiasmo sin fin. La verdad estamos muy contentos de su participación, son parte nuestra ya. Nos han ayudado a montar también lo que es el stand, nos van a ayudar a desmontar, nos ayudaron a doblar los folletos, o sea, trabajaron a la par de todos los que estamos de la casa de la provincia y también que participó el InfoTour, ¿no? Porque veo toda la gente que pasa muy interesada en nuestra provincia. Hay mucha gente que quiere venir con el turismo, mucha gente que fue y que quiere volver, que quedó encantada. Nos preguntan qué época es mejor para ir y a dónde, qué pueden hacer. Hay mucho interés en el turismo. Nazarena, ¿qué estás estudiando? Yo estoy estudiando comunicación social. ¿Estás estudiando en Buenos Aires? Estoy estudiando en la UBA, soy de Ushuaia. Sí, Ahumadero Ushuaia con los productos que elaboramos allí en la planta del ahumadero, en los de la ciudad, las conservas de centolla, trucha, mejillón, ahumadas y al natural, y también hemos traído el jamón crudo de cordero ahumado. Ahumadero viene participando de varios eventos en Capital y siempre les pregunto qué significa poder tener esta oportunidad. Bueno, es una buena propaganda, es una buena vidriera. Hoy ha tocado un día espectacular y está lleno de gente.
Así que muchos ya nos reconocen, tenemos la suerte que ya nos reconocen, y otros que se acercan a, porque les da curiosidad, y siempre los productos de mar llaman la atención porque no son tan habituales, entonces se acercan a preguntar, bueno, cómo es la elaboración, si pescamos nosotros, cómo hacemos para conseguirlo, bueno, todo ese tipo de inquietudes tiene el público. ¿Qué es lo que más llama la atención? Bueno, las centollas siempre es el producto que está asociado con Ushuaia y es por el que más preguntan. Pero otros productos también, como la trucha o el mejillón, también son característicos y bueno, y el público los pide. Bueno, además un día espectacular les tocó, Vero. Qué importante estar presentes, ¿verdad? Ay, la verdad, chicas, una verdadera fiesta porque el día estaba bárbaro. Hacía muchos días que en Capital no se estaba haciendo presente la primavera. No salía el sol. La verdad, no vino para el sur, no, porque acá tuvimos días muy lindos. Claro, me contaban. No, bueno, acá se daba todo lo contrario. La verdad que el fin de semana fue hermoso, con un sol perfecto, espléndido y una muy buena temperatura. Y han ido miles de personas a estas ferias que se hacen en Avenida de Mayo, uh-huh, entre las calles Bolívar y Chacabuco. Es pleno aire libre allí en esta zona y, bueno, mucha gente accede y va en busca de disfrutar un poco de las propuestas que hacen las distintas provincias en cuanto a lo gastronómico, a la venta de productos, la promoción turística de cada lugar y de cada región, y bueno, por supuesto, la provincia aprovechando de esta ocasión para exhibir las riquezas que tiene nuestro fin del mundo. En ese sentido, también estuvo haciendo una recorrida por el stand la gobernadora Rosana Bertones, que llegó en horas de la tarde, el día sábado, y también, bueno, estuvo destacando un poco la importancia de poder participar de estos eventos para que Tierra del Fuego se siga conociendo cada vez más y mejor en cuanto a todas sus riquezas que tienen que ver desde lo turístico, pero también con la situación industrial y también con lo que tiene que ver con la lucha por la soberanía de las Islas Malvinas y lo que es la Antártida, ¿no? Esto es un poco el paquete de promoción que se hace desde el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego en cada uno de estos eventos. Así que la verdad, un evento muy importante donde el stand fue visitado por miles de personas, por lo que desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires lo calificaron como todo un éxito. Por supuesto, claro que sí. Bueno, como decía Cristina, muy importante esta comunicación estratégica que se llevó a cabo, ¿no? Donde se busca exponenciar, digamos, de alguna forma, todos los recursos que tenemos acá en nuestra provincia y la importancia también de crecer de manera regional, ¿no? De unir lazos de nuestra región patagónica y de cada vez ir creciendo en ese sentido. Totalmente. Así que bueno, ha sido una linda experiencia y como siempre tratar de mostrar lo que sucede, claro, en cuanto a la provincia de Tierra del Fuego aquí en la capital federal en nuestro programa y hacerle llegar a los fueguinos lo que está sucediendo también aquí en Buenos Aires que tiene que ver con la Tierra del Fuego. Aprovecho, chicas, a mandar un saludito porque mi familia en Río Grande está mirando el programa, siempre lo mira. Qué bueno. Y aprovecho que está justo de visita mi sobrino Román, así que le mando un beso enorme desde aquí a Román, que está ahí mirando la pantalla del Canal 13. Buenísimo, le mandamos un beso enorme también desde el programa entonces. Y siempre es importante el aguante de la familia. Bueno, recién justamente en pantalla la tenemos esta alumna de la UBA, que es proveniente de Ushuaia. Qué importante también estando allá, a vos te habrá pasado lo mismo, Vero, ¿no? Sentirse un poco más cerca, ¿no? Sí, totalmente. Una nazarena que es de Ushuaia. Y bueno, ella junto a 7 estudiantes que estuvieron también participando, y sí, uno se siente cercano en estas cuestiones y un poco disminuye la distancia, la gran distancia que hay entre una provincia y la otra, pero bueno, teniendo en cuenta que uno trata cuestiones de su casa, ¿no? De su Por tierra, supuesto. Así que la importancia y lo lindo que es ver también cuando los chicos empiezan a estudiar y toman estas decisiones, como uno ya las ha tomado alguna vez, y verlos en este camino de inicio también, bueno, importa muchísimo. Y a mí, por ejemplo, me llena de orgullo que pasen esas cosas con los estudiantes, ¿no? No es para menos, por supuesto. Y en cuanto a las regiones, de otras regiones, tanto la patagónica, ¿no? Que es bastante extensa nuestra región, por suerte. ¿Qué otras cosas has podido estar viendo? Ah, lo que fue furor, chicas, fue el alfajor de Fernet.
Mirá. De Córdoba. Ah, no te puedo creer. Eso, yo sabía del helado. Del helado, pues, sí, pero el alfajor ya. Bueno, ¿lo probaste? Claro, en esta ocasión yo obviamente tuve que degustar, porque bueno, era todo un furor, la gente claro. hacía fila, se amontonaba para comprar estos alfajores de Fernet que presentó la provincia de Córdoba. Y la verdad, bueno, yo no soy fanática del Fernet, no es una bebida que a mí me guste. Pero sí de los alfajores, me imagino. Claro, pero obviamente la combinación del alfajor, Fernet, bueno, a ver qué tal. La verdad que la gente compró en cantidad y fue uno de los atractivos Mirá. Más importantes. Así como en Caminos y Sabores el atractivo tuvo que ver con la comida que presentó la provincia de Santa Cruz en cuanto a las ofertas que hizo con el guanaco, uh-huh. en esta ocasión el furor del día sábado fue sin dudas el alfajor de Fernet. Y sí, bueno, estuvo dividido en las distintas regiones del país. La realidad es que mucha, mucha cantidad de gente circulando y bueno, también estamos en un momento donde los que se pueden ver y tener todo para irse de vacaciones, ya están viendo los lugares y los destinos. Espera claro. que este año, más que nada el año que viene, 2019, en cuanto a la temporada de verano, sea un destino elegido por los turistas argentinos, teniendo claro. en cuenta toda la situación económica. Claro, para fomentar el turismo nacional, ¿verdad? Claro, un turismo nacional que se esperaba que sea bastante importante. Y en ese sentido, ayer, un poco mientras caminaba por los stands, se notaba las preguntas de las personas a distintos puntos del país, dónde están pensando en poder vacacionar los que pueden hacerlo. Claro uh-huh. que sí. Bueno, pero muy interesante realmente. A nosotros también nos sentimos un poquito más cerca sí. de toda la actividad que se realiza allá. Así que bueno, muchísimas gracias por este informe especial, por acercarnos a esta información, por brindarle a toda la gente que está del otro lado, por supuesto, y que bueno, la difusión no llegue a todas importante. Las casas, que sepan que... Yo pensaba que, bueno, en esto, ¿no? Muchas veces uno está en el fin del mundo y no sabe lo que sucede en el resto del país. Entonces está bueno tenerla, Vero, que nos cuenta que también la Patagonia y sobre todo, bueno, la provincia Tierra del Fuego está presente en otros eventos y, por de supuesto. Hecho, la gente puede conocerlo, no solamente si vienen acá a la provincia, sino también a través de todos estos encuentros, ¿no? De regiones, de encuentros provinciales, entre otros. Muchas actividades que hacen los fueguinos, chicas. La verdad que acá en Buenos Aires hay muchos fueguinos trabajando en diferentes lugares, en diferentes sectores y en muchos eventos que se hacen. Y la idea nuestra, ¿no?, del programa y de nosotras es poder transmitir esto a todos los fueguinos que están allá y que sepan, porque también capaz que alguno algún día quiere venir también a Capital a hacer alguna actividad. Claro. Y bueno, en ese sentido, saber que aquí hay una movida muy importante de fueguinos. Por supuesto, Vero, muchísimas gracias. Aprovechamos, le mandamos un beso enorme a Román, se está mirando desde Río Grande. Y bueno, nos vemos la próxima, estamos en contacto. Hasta la próxima, un abrazo enorme, chicas. Para vos también, Vero, muchísimas gracias. Bueno, Jime, qué interesante, sí, ¿no? Realmente sí, estar bueno. En Buenos Aires. También esto, el mercado regional, ¿no? Porque claro. nos posiciona también a nosotros como una región dentro de la Patagonia, mostrando todas las cosas y todo el valor que tenemos para ofrecer, por supuesto, el turismo nacional y también internacional. ¿Te parece, Jime, que vayamos a una pequeña pausa? Por supuesto, vamos a ver. Ya volvemos.